Hola, hola chicas, haremos la cuarta parte y última parte de la princesa Peach. Vamos a hacer el cabello y la corona. Empezamos. Vamos a hacer el cabello en color amarillo limón y vamos a hacer en un anillo mágico de 7 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Jalamos y vamos a hacer la segunda vuelta. La segunda vuelta vamos a hacer aumento en todos los puntos. Y nos van a quedar 14 puntos bajos. Ya hicimos los 14 puntos, ahora vamos a hacer la vuelta 3. En la vuelta 3 vamos a empezar a hacer los mechones y vamos a hacer 50 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ahora vamos a hacer una cadena más y vamos a tejer un punto bajo en la segunda cadena. Otro punto bajo en el siguiente punto. Otro punto bajo en el siguiente punto. En total, 3 puntos bajos estamos haciendo. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos. Un punto medio alto en cada cadena. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer puntos altos en todas las cadenas hasta llegar aquí. Serían 44 puntos altos. Una vez hecho el mechón, lo que vamos a hacer es unir con un punto deslizado, pero en la hebra de adelante. De este punto en el siguiente, o sea, en este vamos a unir con un punto deslizado. Ahí, la hebra de aquí atrás vamos a dejar para luego tejer en ella. Ahora otra vez vamos a hacer 50 cadenas y haremos 7 mechones del mismo tamaño alrededor. Aquí ya hicimos los 7 mechones, todos son de 50 cadenas, 3 puntos bajos en la parte de aquí de la punta, luego 3 puntos medios altos y lo demás son puntos altos, serían 44 puntos altos. Una vez hechos los 7 mechones, vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este en el siguiente. Listo. Haremos la vuelta 4 y vamos a tejer en la hebra de atrás. Vamos a tejer un punto medio alto. Ponemos el marcador y haremos un aumento de punto medio alto. Haremos esta secuencia un punto medio alto, un aumento de punto medio alto por 7 veces. Y al final de la vuelta tendremos 21 puntos medios altos. Haremos la vuelta 5 y haremos 50 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ahora vamos a hacer una cadena más y haremos en la segunda cadena un punto bajo. En la siguiente cadena otro punto bajo y en la siguiente cadena otro punto bajo. En total haremos 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos, un punto medio alto en cada cadena. Ya hicimos los 3 puntos medios altos. Ahora vamos a hacer puntos altos en todas las cadenas hasta llegar a esta parte. Entonces serían 44 puntos altos. Ya hicimos el mechón y ahora vamos a unir con un punto deslizado en la hebra de adelante. Ya saben que la hebra de atrás dejamos para luego seguir tejiendo. Ahora, de este punto en el siguiente, sería en este que vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer de estos mechones 11 en toda la vuelta. Ya hicimos los 11 mechones. Ahora vamos a unir con un punto deslizado el último mechón. Dejamos este punto y unimos en el siguiente. Listo. Ahora haremos la vuelta 6 y vamos a tejer en la hebra que dejamos atrás. Entonces vamos a hacer 2 puntos medios altos, 1 y 2. Vamos a poner el marcador para ubicar mejor los puntos. Aquí ya hicimos 2 puntos medios altos, un aumento, igual en punto medio alto. Vamos a hacer 2 puntos medios altos y un aumento por 7 veces en la hebra de atrás que dejamos, y al final de la vuelta tendremos 28 puntos medios altos. En este último punto hicimos un aumento. Esta vuelta 6 nos tiene que salir 28 puntos medios altos. Sí o sí tiene que haber los 28 puntos medios altos. Ponemos el marcador y vamos a empezar. Esta es la última vuelta, pero también es una vuelta donde vamos a hacer el flequillo y demás. Empezamos la vuelta 7 con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haremos una cadena más. Ahora vamos a hacer un punto bajo, otro punto bajo en el siguiente punto y otro punto bajo en el siguiente punto. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos, un punto medio alto en cada punto. Listo. Y ahora vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4, que es el último. Ahora vamos a unir con un punto deslizado. De este punto, el siguiente sería este. Ahí. Ahora vamos a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Haremos una cadena más. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Nos vamos a la segunda cadena. 1, 2 y 3. Haremos 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Y hacemos 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en la última. Vamos a unir con un punto deslizado de este punto en el siguiente. Sería este. ¿Listo? Ahora vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haremos una cadena más. Y haremos 3 puntos bajos. En la segunda cadena hacemos un punto bajo, 2, 3, hacemos 3 puntos medios altos, 1, 2 y 3. Haremos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Aquí en la última cadena. Unimos con un punto deslizado. De este punto en el siguiente. En este. Y esta parte sería el flequillo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer los 2 mechones que vienen a un lado. Haremos 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Haremos una cadena más y vamos a hacer 3 puntos bajos. En la segunda cadena hacemos un punto bajo, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Ahora haremos 8 puntos altos. 1, 2, 3, 7 y 8. Aquí en la última cadena. Vamos a unir con un punto deslizado. De este punto al siguiente, sería en esto. Nos saltamos un punto. Vamos a hacer otro exactamente igual. Haremos 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Haremos una cadena más y vamos a hacer 3 puntos bajos. Nos vamos a la segunda cadena. 1, 2 y 3. Haremos 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Y haremos 8 puntos altos. 1, 2, 7 y 8 en la última cadena. Unimos con un punto deslizado, saltamos un punto de este al siguiente. Ahora vamos a hacer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Haremos una cadena más y vamos a hacer 3 puntos bajos. Hacemos una cadena en la segunda cadena. 1, 2 y 3. Ya están los 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Haremos 10 puntos altos. 1, 2, 3, 9 y 10 en la última cadena. Ahora vamos a unir con un punto deslizado. De este punto nos vamos al siguiente. ¿Listo? Ahora vamos a hacer 50 cadenas como estos que hicimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Vamos a hacer una cadena más y haremos 3 puntos bajos. En la segunda cadena, un punto, 2, 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 44 puntos altos. Serían todas las cadenitas que tenemos aquí. Unimos con un punto deslizado. De este punto, el siguiente. Tomando las dos hebras, vamos a unir un punto deslizado. Vamos a hacer de estos largos de 50 cadenas 6 mechones. Aquí ya hicimos los 6 mechones de 50 cadenas. Y ahora vamos a hacer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Haremos una cadena más. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Hacemos un punto bajo en la segunda cadena, otro punto bajo en la siguiente cadena y otro punto bajo en la siguiente cadena. 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 8, 9, 10, el último punto. Ahora, lo que vamos a hacer es unir con un punto deslizado. Nos saltamos un punto. De este, el siguiente. Sería este. Hacemos un punto deslizado tomando las dos hebras, ya que es la última fila. Ahora vamos a hacer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Ahora vamos a hacer una cadena más y haremos 3 puntos bajos. En la segunda cadena hacemos un punto, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 7 y 8, el último punto. Unimos con un punto deslizado, pasando un punto. Aquí está, de este punto en el siguiente, sería este. Ahora volvemos a hacer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hacemos una cadena más y haremos 3 puntos bajos. Nos vamos a la segunda cadena. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 7 y 8. Y vamos a unir con un punto deslizado aquí donde está el marcador. Vamos a saltar un punto, este punto, y sacamos el marcador y hacemos un punto deslizado. Dejamos un hilo largo para coser la cabellera. Como pueden ver, en la última vuelta sí o sí tenemos que tener los 28 puntos bajos, ya que en estos 28 puntos bajos entran exacto los mechones que les estoy mencionando. Ahora lo que vamos a hacer es poner la cabellera, y para eso, donde hemos terminado aquí, donde hemos cerrado, ahí vamos a ubicar donde hemos empezado con el anillo mágico el cabello. En esa parte vamos a poner un alfiler. Ahí, ya. Una vez que hemos puesto ahí el alfiler, lo que vamos a hacer es ubicar las partes pequeñas que hemos tejido. Esta es con la que hemos acabado. Son estas dos. Y aquí están los 3 pequeños que hemos hecho y ponemos alfiler. 1, 2 y 3. Ahora tenemos estos otros 2 que van a ir a un lado y ponemos alfiler. 1, y 2. A este otro lado también tejimos otros 2. Estos son los que tejimos 14 cadenas. Hicimos 2 iguales de 14 cadenas. Estos van a un lado. Y aquí vamos a poner el otro. Ahora, este que hicimos un poco más grande, que es la que hicimos 16 cadenas, va por delante de la oreja. Ahí. Y ponemos un alfiler. Ya depende de ustedes si lo estiran o si lo dejan como está. Listo. Aquí ya tenemos otro. Y ahora lo demás vamos a ordenar aquí atrás para que no se quede ahí. Primero vamos a hacer de la última vuelta los 6 mechones que hicimos. Ahí. Vamos a poner ahí. Ahí. Y así. Ahora lo que vamos a hacer es así, no importa si se ve la piel. Ahora con el segundo que hicimos vamos a rellenar ahí. 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 De tal forma que no se va a ver la parte de la piel. Si quieren lo pueden coser o si quieren lo pueden pegar, que es mucho más fácil. Depende de cada uno eso. Así lo vamos a poner. Yo personalmente lo voy a coser. Ya empezamos a coser. Una vez que hayamos puesto bien, nos vamos a fijar en la foto de referencia para ver en qué parte exactamente queda el cerquillo. Una vez que hayamos puesto con alfileres, lo que vamos a hacer es coser esta parte donde hemos hecho la última vuelta. Ahí. Aseguramos el hilo y listo. Lo voy a hacer con este hilo delgado y una aguja delgada. Esto es para que no se note la costura. Y también no vamos a tomar todo el tejido, sino solo un poquito. Vamos a empezar por aquí. Metemos nuestro hilo aquí atrás y sacamos. Listo. Ahora ustedes si quieren lo pueden coser hasta aquí. Yo solo lo voy a coser desde aquí arriba para que se pueda ver más o menos natural lo que se dobla y demás. Ahí lo cosemos. Vamos a hacer 2 pasaditas y en distintos lugares. No vamos a tomar todo el tejido, sino solo una parte del tejido, justamente para que no se note la costura. Ahora nos vamos a este otro, en esta parte. Aquí igual vamos a hacer 2 pasaditas, más o menos calculando, sin jalar mucho. Ahí. Y hacemos otra pasadita más aquí. No vamos a agarrar todo el tejido. Ahora nos vamos a este otro. igual sacamos el alfiler y es aquí encima de la ceja. Y también vamos a hacer dos pasaditas. Ahí. Ahora nos vamos a este otro lado. Sacamos el alfiler. Y más o menos sin jalar mucho calculamos y vamos a coser ahí. No vamos a agarrar todo el tejido, solo una parte. Ahí. ¿Listo? Ahora, una vez que hayamos puesto con alfileres todos los cabellos, vamos a empezar a coser uno por uno como hemos hecho aquí adelante. También lo pueden pegar si quieren con silicona líquida. Es depende de cada uno. Vamos a dar dos pasadas y en distintos lugares. Y no vamos a tomar todo el tejido, sino solo parte del tejido. Y hacemos lo mismo con todos los cabellos. Una vez que hayamos cosido, así nos tiene que quedar, o si han pegado igual. Ahora vamos a poner los aretes que son en color turquesa. Yo compré estas perlas, son grandes y son tornasolados. Depende de ustedes qué color lo ponen. Entonces con hilo de coser en color turquesa vamos a poner. Vamos a coser aquí en la punta. Haremos dos pasadas y listo. ¿Listo? Haremos tres nudos . Listo, cortamos y ya tenemos los aretes. Haremos la corona y vamos a hacer en color dorado. Haremos 33 cadenas. Cadena de seguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Ahora vamos a hacer dos cadenas, 1, 2, y vamos a hacer en la tercera cadena un punto medio alto. Haremos puntos medios altos en todas las cadenas. En total tendremos 33 puntos medios altos. Ya, una vez que hayamos hecho los 33 puntos medios altos, vamos a girar, haremos una cadena y vamos a hacer 33 puntos bajos. Y esta sería la fila 2. Ahora vamos a hacer la tercera fila y haremos una cadena. Vamos a hacer un punto bajo. Haremos un punto medio alto en el siguiente punto. En el mismo punto vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto haremos un punto alto doble, agarramos dos lazadas, nos vamos al siguiente punto y cerramos. 1, 2, 3. Volvemos a hacer un punto alto doble y cerramos. 1, 2 y 3. Estos dos puntos altos dobles lo hicimos en un solo punto. Ahora vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto. Haremos un punto medio alto en el mismo punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Haremos esto por 8 veces. Repetimos. Un punto medio alto. En el mismo punto, un punto alto. En el siguiente punto, un punto alto doble. Agarramos dos lazadas, insertamos y cerramos. 1, 2, 3. Otra vez agarramos dos lazadas, insertamos en el mismo punto. 1, 2 y 3. En el siguiente punto haremos un punto alto. En el mismo punto vamos a hacer un punto medio alto. Y en el siguiente haremos un punto bajo. Terminamos con un punto bajo. Dejamos hilo para unir los extremos. Y listo. Vamos a agarrar solo una hebra para que no se note mucho y no se haga grueso. Listo. Aseguramos aquí atrás. Perdemos el hilo. Cortamos. Lo mismo haremos con este hilo con el que hemos empezado las cadenas. Igual vamos a esconder. Ya tenemos la corona. Ahora lo que nos falta es poner los adornos. Para poner el adorno vamos a poner estas perlitas que parecen partidas de la mitad y son tornasoladas. Pueden encontrar en cualquier bazar. En caso de no encontrar estas, pueden poner igual las perlitas. Estos sí los vamos a pegar. Estos adornos, como pueden ver, lo vamos a poner intercalado. Y vamos a poner los últimos. Lo vamos a hacer con silicona líquida. Ya tenemos la corona. Ahora, para que nuestra corona sea un poco más dura, vamos a poner silicona líquida aquí en la parte de adentro. Y eso va a hacer que sea un poco más dura. Ahora con nuestra aguja lo expandimos y vamos a dejar que seque. Bien. Ya tenemos la corona hecha. Una vez que hayamos terminado, lo que vamos a hacer es poner un poco de rubor. Ahí. Y también a este otro lado. Ahora vamos a vestir a nuestra muñeca. y aquí. Listo. Ponemos los zapatos. Listo. Ahora solo nos falta poner la corona. Y para poner la corona vamos a acomodar bien los cabellos. Estos que venían hacia adelante lo ponemos hacia atrás para que tenga más cabellera. Y ahí. Listo. Ahora la corona lo vamos a poner justo ahí. Vamos a marcar con alfileres. Para poder coser bien. Ahí nos tiene que quedar la corona. Una vez que hayamos marcado, vamos a coser con este hilo blanco delgado toda la vuelta. Ya saben que con este hilo no se nota. Y vamos a coser desde abajo. Aquí ya tenemos el resultado de la princesa Peach. También tenemos en nuestro canal el tutorial de Mario Bros y Luigi. Igualmente están corregidos. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.